Ni le bianco ma fe, ni le man, tu sabes bien y no, je ne vais de bien, c'est pas La camiseta de la, un buzo de Francia, el rival de la Argentina en el Mundial, finalista, el segundo. Presente justamente en esta nota, presente quién le trajo este regalo. Lo trajo Roland de Manche, el paciente que estuvo internado en el Hospital Samic, intubado con traqueotomía y hoy está volviendo a Calafate a conocer el glaciar que no pudo conocer. Bueno, en cuanto lo vio lo reconoció usted. Ah, sí. Fanático del fútbol. Lo quiero hacer de mi equipo, que es Unión de Santa Fe. ¿Qué recuerdo tenés de la atención a Robert? Lo que pasa es que yo a él lo vi muy poco consciente, siempre lo vi muy inconsciente. El contacto directo era con Bernardet. Fue el primer paciente que admitimos en terapia con coronavirus y bueno, cuando nos avisaron del ingreso era poner en marcha todos los procedimientos que veníamos escuchando hasta ese momento y que veíamos que pasaba en otro país o fuera de nuestra localidad. Había un desconocimiento en la parte procedimental en relación a lo que era la práctica, pero veníamos formándonos, digamos, por nuestra cuenta, porque sabíamos que en algún momento nos iba a llegar. Bien. Era cuestión de tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvo en terapia Roland? Que yo recuerde estuvo 53 días. ¿Con sus altos y bajos? Con sus altos y bajos, con todas las dificultades que pasó y con todas las complicaciones clínicas que tuvo que atravesar en el tiempo de internación. Ella era su motor, recuerdo perfectamente tanto a ella como a cada uno de los familiares de los pacientes que teníamos en terapia en ese momento, que ingresaban con la esperanza y la ilusión todos los días de verla salir. Fue tanto el trabajo y tanta comunicación con tanta gente que no se daba cuenta que el tiempo pasaba tampoco, o sea, ella estaba tan ocupada en recibir mensajes, ya sea amorosos de su familia, de sus amistades, de mismo de la agencia, que todo el tiempo se contactaba mañana, tarde y noche, más ocuparse de las cosas del grupo, los medicamentos, la gente que estaba mal, que estaba deprimida y ella tenía que acompañar, que jamás se aburrió en los 52 días, o sea, no le daba tiempo a pensar y a caer, ¿no? Por todo lo que tenía que hacer y toda la responsabilidad que sentía. Lo tenía como una materia pendiente de poder venir. No podía en el tiempo, o sea, el primer año no pudo, por bueno, las cuestiones sanitarias que todavía había, el segundo año no lo podían acompañar y ahora, incluso por su edad, no quería dejar de venir porque tenía miedo de no llegar a poder concretar este agradecimiento que él quería hacer. De volver a la Argentina y sobre todo aquí a Calafate. Lo que le queda de la pandemia es que está vivo. O sea, que no puede tomar una posición en cuanto a favor o en contra de todo lo que se hizo. Él lo que puede agradecer de acá es que él cree que está vivo porque estuvo acá. ¿Sí? Si él hubiese estado en París, no lo sabe, o en Francia, no sabe si hubiese llegado a sobrevivir, porque era otra la situación. Él pudo recuperarse después, si bien allá lo atendieron, después que se fue de acá como bebé y pudo, bueno, porque él no podía hacer nada, o sea, tenía que recuperar todo, incluso hasta poder caminar, que ahora lo hace con algo de dificultad. Es todo en agradecimiento a los médicos, ¿sí? Que fueron los principales actores en todo esto.